Hoy vas a descubrir un suplemento que ha ganado mucha popularidad en los últimos tiempos, tanto en el mundo del deporte como en el de la salud digestiva. Me estoy refiriendo a la L-glutamina. La glutamina juega un importante papel en nuestro cuerpo y es el aminoácido más abundante en la sangre, representando entre el 30 y el 35% de los aminoácidos del torrente sanguíneo. Quédate y descubre los beneficios de la glutamina, mi recomendación personal y, finalmente, cuándo y cómo tomarla. Quédate y descubre cómo la glutamina puede fortalecer tu salud intestinal o tu sistema inmunológico. Y eso nos interesa a todos. Aunque la glutamina no es un aminoácido esencial, se considera condicionalmente esencial, lo que quiere decir que el cuerpo puede necesitar más en momentos de estrés, enfermedad o ejercicio intenso. Antiguamente, la L-glutamina era conocida en el mundo del deporte por sus beneficios para mantener el tejido muscular y para recuperarse antes. Pero en los últimos años, la ciencia ha demostrado que es útil para mejorar la salud digestiva y el sistema inmunológico. Primero, es un nutriente esencial para la reparación y reconstrucción del intestino, ayudando a curar problemas como el síndrome de intestino permeable. Segundo, contribuye a fortalecer la inmunidad, lo que es muy importante para mantenernos sanos, especialmente en tiempos de estrés o enfermedad. Tercero, ayuda a reducir el desgaste muscular, promoviendo el crecimiento del músculo, así como mejorando la recuperación después del ejercicio. Cuarto, ayuda a equilibrar el metabolismo y la desintoxicación, mejorando la eliminación del amoníaco del cuerpo, un subproducto tóxico del metabolismo. Y en quinto lugar, ayuda a controlar los antojos de azúcar y alcohol. Aunque este uso es menos conocido, puede resultar ser muy interesante. Si estás buscando un suplemento de glutamina de alta calidad, te recomiendo la L-glutamina de HSN, ya que no solo tiene una alta pureza, sino que también es fácil de tomar y el cuerpo la absorbe fácilmente. En polvo es ideal para mezclar con tus bebidas post-entrenamiento o incluso si necesitas un refuerzo digestivo. También puedes encontrarla en cápsulas. Simplemente mezcla 5 gramos con agua o tu bebida favorita después de entrenar o antes de dormir para obtener los mejores resultados. Te dejaré un par de enlaces en la descripción para que puedas echarle un vistazo. Muchas personas sufren lo que se conoce como síndrome del intestino permeable, que puede desencadenar problemas autoinmunes, como artritis, psoriasis o enfermedades de la tiroides. De hecho, el intestino permeable es una de las principales causas de enfermedades autoinmunes en la actualidad. La L-glutamina actúa como un nutriente esencial para las células del intestino, ayudando a fortalecer la barrera intestinal y a reducir la permeabilidad. Un estudio publicado en The Lancet demostró que la suplementación con L-glutamina disminuía la permeabilidad intestinal en pacientes hospitalizados. Y no solo eso, sino que también mejora la función inmunológica intestinal. Ahora te cuento su uso para la recuperación física. Pero antes de continuar, quiero aclarar que este programa tiene como objetivo brindarte información general y educativa, pero no sustituye la consulta con un profesional de la salud. Ten presente que no puedo ofrecerte asesoramiento personalizado para problemas de salud específicos que puedas estar padeciendo. Durante el ejercicio intenso, el cuerpo utiliza grandes cantidades de glutamina para generar energía, y estos niveles pueden caer drásticamente, afectando a la recuperación muscular. Aquí es donde la suplementación puede marcar la diferencia. La L-glutamina puede ayudarte a mejorar el rendimiento físico, reduciendo la fatiga y mejorando la resistencia, a aumentar la síntesis de glucógeno, que es muy importante para mejorar la energía y la recuperación post-entrenamiento, mantener la masa muscular evitando el catabolismo, que es cuando el cuerpo empieza a usar el músculo como fuente de energía,
Un estudio publicado en The Journal of Applied Physiology demostró que la suplementación con L-glutamina ayudaba a los atletas a recuperarse más rápido de los entrenamientos, mejorando la hidratación muscular. Esto no solo reduce el tiempo de recuperación, sino que también ayuda a mantener la fuerza y el rendimiento durante el ejercicio. Por último, la L-glutamina puede influir en la secreción de la hormona del crecimiento, lo que a su vez mejora el metabolismo de las grasas y ayuda al desarrollo muscular. Un estudio indicó que los niveles de esta hormona aumentaban casi un 400% tras la suplementación con L-glutamina. La dosis recomendada de glutamina suele ser de entre 5 y 10 gramos al día, divididos en dos tomas. Personalmente, recomiendo tomar una dosis justo después de entrenar, para ayudar a la recuperación muscular, y otra antes de dormir, para mejorar la regeneración mientras descansas. Puedes empezar con dosis más bajas y ver cómo responde tu cuerpo. ¿Has probado en alguna ocasión a suplementar con glutamina? ¿Haces mucho ejercicio? Déjanos tu opinión en los comentarios y si lo haces con la frase glutamina para los músculos, eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Si el programa te ha parecido interesante, pues estaría encantado de que demostrases tu apoyo con un me gusta, dejando un comentario o compartiendo el vídeo en tus redes sociales, incluyendo Facebook, así, a lo loco. Con todo esto, a ver si entre todos conseguimos que el algoritmo enseñe el vídeo a más gente interesada en los suplementos de glutamina y sus beneficios. Y recuerda, haz que cada día sea maravilloso e inolvidable para ti y para los que te rodean. Y aquí tienes un vídeo sobre qué suplemento puede ayudar a aumentar tu testosterona. Y aquí puedes suscribirte al canal si te apetece. Echarle un ojo a la glutamina de HSN. Eso.